¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias una vez más por estar aquí en el canalet de Sedega de Riomar. Y hoy iniciamos el primer capítulo, ya el real, el que arrancamos, con el tutorial de Ardour versión 7.0 o siguiendo el manual de Ardour, como al final se ha decidido que se llame toda esta serie con su lista de reproducción incluida. Vamos a entrar en detalles, pero antes, pues dejadme probar que también estoy haciendo mis cositas con OBS, dado que sí, tenemos que ponernos las pilas, yo el primero, y aprovecho para dar las gracias a YoYo por los últimos vídeos sobre OBS, es una maravilla. A ver, yo tengo la mala costumbre, OBS, escena, configuración de micro, configuración de audio de escritorio, si conviene, y empezar a grabar tal cual el escritorio, con la definición al menos a 1080, y se acabó, poca cosa más. Yo ahora tengo aquí un par de escenas y ahora estoy moviendo mi mano izquierda, dado que estamos en una imagen tipo espejo, porque me interesa que esté en espejo, para poder señalizar todo esto. Aquí tengo una imagen también superpuesta, es una imagen, porque os recuerdo que esto es un cuadrito que lo tengo detrás del croma físico, le hice una foto y así lo puedo poner grande, pequeño, lo que me dé la gana. Son cositas que se van aprendiendo de OBS también. Y ahora voy moviendo esta mano izquierda, repito, mano izquierda, a ver si veis el cambio con una transición. ¿Veis? Esta es la grandeza de OBS y lo estoy utilizando seguramente a un 0,05% de su capacidad. Pasamos ya al tutorial de Ardour versión 7.0, que está bastante bien dado que os recuerdo que estamos en una versión de Ardour 7.3, o sea que vamos a encontrar muy poquitas variaciones. Aquí, como veis, porque ahora vamos a compararlo, por eso he escogido este tutorial, para irlo siguiendo entre todos, y nada más tiene, pues digamos, está dividido como en unos 8 capítulos, y aparte pues tiene aquí más cosas como este tutorial en GitHub, página de inicio de Ardour, manual de usuario otro, foros y créditos, no sé si están enlazados a lo que vamos a ver ahora, y prefiero irme a Ardour tal como lo tengo yo con mi acceso directo, porque si me voy a Community, veis, yo ya estoy logueado como Sedega de Riomar. Dado que soy usuario de Ardour, pues estoy o intento estar dentro de esta gran comunidad, aunque yo no participo como novato, como aprendiz que soy de Ardour. Dentro de esta página, veis una serie de cosas, aquí para bajarlo, los forums, si hay bichos, o sea, fallos, aquí el desarrollo, las noticias, pero nos vamos a ir a Support. Y en Support tenemos el manual de referencia, y ahora aquí vienen las comparaciones odiosas. Mirad cómo es el manual, entre comillas, oficial, que está aquí dentro de la página de Ardour, dentro de la comunidad. Esto sí quedaría para unos 20 millones de vídeos, y por eso, esta es la razón, ahora lo veis, porque he escogido esta otra. Para empezar aquí ya a funcionar, esto ya lo vimos en el vídeo 0, no vamos a entrar más detalles, que es el audio digital, ya lo vimos en el vídeo anterior, tampoco vamos a tocarlo. Y aquí vamos al capítulo 2, que es nuestro capítulo 1 como vídeo. Y aquí vamos ya a iniciar Ardour. Y aquí, pues, si ya doy por hecho que ya lo tienes instalado, pues te va a salir ya la primera vez que lo arrancas ya. O sea, ya lo tienes instalado, no tienes ningún problema, has seguido los cursos de José GDF u otros.
pero te habrás aprendido a configurarlo esta primera vez. Y esta primera vez, cuando lo arrancas, te saldrá esta pantalla presentación, te saldrá una, la única vez, crear nueva sesión, te saldrá una sola vez, porque ahora vais a ver que sale de otra manera cuando ya lo has arrancado una segunda vez. Esto es la primera. Habréis visto en el cursillo, ya digo, si lo habéis hecho. Y si no lo habéis hecho, pues también en plan autodidacta como yo, pues sabéis que os saldrá a escoger un, o elegir un sistema de audio. Yo no estoy ni en Alsa ni en Pulse Audio, lo veremos, sino que aparte de utilizar Jack, yo estoy en Pipewire. ¿Y por qué utilizo Jack? Por una cosa que aquí me choca esta frase. Hoy en día los desarrolladores de hardware desaconsejan el uso del servidor de audio Jack, excepto en casos de usos particulares, como el enrutamiento de señales sofisticado. Es que yo, gracias a los Patchwire, estoy con enrutamiento de señales sofisticados. Si yo sin un Patchwire, es que no funciono ya. Y no voy a entrar en detalles, pero hardware, por ejemplo, no me está agarrando el micro porque no lo tengo enrutado en Ardour. Y para enrutarlo yo, pues necesito, en este caso, Jack, pero que el que está gobernando todo, el que los gobierna a todos, el que es el anillo único de Mordor, con perdón de la comparación, es Pipewire. Bien, ahora sí, ahora vamos a iniciar una sesión de Ardour. Veis la 7.3. Y como veis, a mí ya no me sale esta primera pantalla que hemos visto aquí, sesión setup, sino que ya, ¿qué sesión quieres abrir? O una nueva sesión, o la de pruebas, que es la que nos ocupa ahora, mientras hagamos vayamos siguiendo este tutorial. Y aquí tenéis ya, que ya lo tengo preparado, con tres pistas. Y aquí tengo ya una pista en que ya he dejado caer aquí y he repetido varias veces el mismo sampler, por tener más que nada distancia, largura, como queráis llamarle. Y volvamos a lo que nos ocupa. Estábamos por aquí, hemos elegido nuestro server de audio y tenemos Ardour funcionando y no nos ha dado ningún problema. Y aquí lo veis, pues prácticamente, ya os he dicho que por el cambio de versión es muy poquita, las 0,3 release que hay desde las 7.0 a las 7.3, pues no habrá variado mucho el tema. Y aquí podéis ver, pues, que estamos exactamente igual. No veo ningún cambio. Volvamos aquí y pasamos ya a la descripción general de esta interfaz de Ardour. Y es la ventana de Ardour que ya la estamos viendo. Aquí tiene más cositas abiertas, pero tampoco vamos a entrar en más detalles. También me imagino que si estás bajo el sistema de las ventanas, creo que actúa un poquito diferente a como lo estamos viendo aquí. Pero vamos, tampoco voy a adelantar acontecimientos. Como veis, hay dos partes, hay dos grandes partes en Ardour. Como dice aquí en la interfaz de usuario, nosotros los usuarios gobernamos esto. Una parte estática, la 1, que es esto de aquí arriba, y no sé por qué lo parte aquí, porque esto de aquí también para mí, ahora lo vamos a ver, yo la raya la pondría, incluiría, mejor dicho, parte de estos iconos en lo que sería todo esto, la parte estática, porque de aquí no se nos va a mover esto. Y aquí tenemos la 2, la parte dinámica, que cambia dependiendo de la ventana abierta actualmente. Hablaremos de esto en páginas posteriores, pero vamos, se trata básicamente de si estás en editor, que es lo más lógico, que estemos editando en el editor, pero aparte tenemos el mixer, el recorder y el QE. Y es, señoras y señores, exactamente esto de aquí, el REC, que aquí ya me está captando dos entradas o fuentes de audio, el micrófono con la Scarlett 4 y 4, como veis aquí, y la Scream Cam, que tiene esta cámara de vídeo que estoy grabando ahora, tiene su propio micro, como todas. Edit es el editor con sus líneas de tiempo, ya lo hemos visto, y aquí está el mixer, que a medida que vayamos añadiendo pistas en el editor, también se nos irán añadiendo aquí. El máster siempre se nos quedará pegadito a nuestra derecha.
y a partir de aquí iremos añadiendo pistas. Esta, como se puede ver aquí, es una pista MIDI con su Podolsky, en este caso para hacer las pruebas. Además es un instrumento VST que a mí me tiene robado el corazón, lo encuentro de los más completos. La pista de audio con los samplers que hemos visto aquí, que es estéreo, por eso hay dos líneas de boometer, y una pista de audio para grabar micro con un solo boometer, como podéis ver aquí, porque es mono. Y el QE, que ahora mismo me pilláis un poco, para eso estamos siguiendo este cursillo, me pilláis un poco pues así a contrapelo. ¿Qué más tenemos por aquí? Menú de programa. Pues como todos los programas de Linux y de otros sistemas operativos, Mac, Windows, pues como veréis, estamos la mayoría de personas acostumbrados a lo que sería el menú propiamente dicho, que es picar en uno de los títulos del menú y es desplegable. Aquí tenemos la sesión, como en todos los programas. Nueva, abrir, recientes, cerrar, guardar, renombrar, bla, 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 bla. Nada nuevo, vamos a ver aquí. Transporte. Transporte es todo lo que concierne pues, a lo que sería el audio propiamente dicho, como comenzar, detener, reproducir, iniciar grabación, detener y destruir una captura, activar grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Editar. Es el menú de edición que te puedes encontrar en cualquier programa, incluso pues se me ocurre LibreOffice, en el Writer mismo, cortar, pegar, seleccionar, quiero pegar una foto, pues la busco por aquí, ¿no? En fin. Las regiones propiamente dichas, pues se refería a esto de aquí. Esto de aquí sería una región. Pues por aquí podemos actuar en una región dicha, pues con una serie de, digamos, de funciones que veremos en su momento. La pista es todo esto, propiamente dicho, desde aquí hasta el final de ella. Y por aquí tiene una serie de funciones propias de pista. Si la quiero eliminar, pues la elimino por aquí. Ver, pues es una ventana pues que en este caso podemos empezar a ver o volver a quitar. Pues en ese caso el reloj primario, reloj secundario, tenemos las automatizaciones, si quiero maximizar el mezclador, hacerlo aún más grande, en fin, aquí la tenemos. Pues ir al editor, show editor, ocultar, desacoplar, el mezclador, las preferencias, mostrar, ocultar, acoplar, desacoplar, en fin. Aquí unas de las, ya digo, no os voy a nombrar muchas funciones de estas porque yo también las desconozco aún. Conozco algunas porque no he tenido más remedio que aprenderlas para poder hacer alguna composición que os he hecho, como ya tenéis ya publicadas en este mismo canal. Pero una de las que más utilizaría sería, por ejemplo, el administrador de plugins, porque así veo de un vistazo todos los plugins que hay, que aquí como estoy de pruebas, no produzco música en este PC, pues tengo muy poquitos, pero así todo, fijaos cuántos VS3, todos los de la TAL que suelo utilizar, todos los de la Yuji que suelo utilizar, más los 3 o 4 importados de Windows, como puede ser el M-Audio, K-Rig, inciso, para eso está JaBridge. Vuelvo a decir, JaBridge es un plugin, o un complemento, no sabría deciros ahora el adjetivo concreto de JaBridge, pero ya está explicado en más de un vídeo aquí en este mismo canal, y la única función de JaBridge es agarrar todos los plugins de Windows que tengas adquiridos y te los convierte en .so, que es lo que reconoce Arduino, por ejemplo, y casi todos los otros secuenciadores para Linux. Dicho esto, pues en ventana otra de las funciones que sí que utilizo mucho es el Virtual Keyboard, el teclado virtual, que si nos vamos aquí a Podolsky, pues ya lo habéis visto en otros vídeos. Pero también puedes hacerlo por aquí. En fin, sobre gustos y ya, si tienes tu tecladito controlador USB, pues mejor que mejor.
Bien, con eso está todo visto. La ayuda, pues poco me he metido por aquí salvo acerca de y mirar el manual, pero ahora no quiero entrar en diatribas con el manual propio que hay aquí o tutorial, porque estamos siguiendo este de aquí, que es el que nos interesa. Con eso está ya todo visto los menús. Y ahora entramos en el panel de información que está justamente más hacia la derecha. Y aquí te dice, en este panel muestra información útil sobre el proyecto abierto actualmente, que es la frecuencia de muestreo, latencia, carga DSP, como cuántos minutos estimados de grabación están disponibles dada la cantidad actual de espacio libre en disco. Pues vamos a verlo. Aquí lo tenéis. Aquí tendría casi más de 24 horas de grabación, ¿no? Yo no lo veo muy bien, pero yo diría que es un 2 y un 4. Tendría casi 24 horas de grabación, porque ya digo, hay un par de SDs en este disco, en esta máquina, perdón. El sample rate famoso, 44.1 kilohercios, 44.100 hercios. Estos milisegundos creo que es la latencia. Aquí el DSP está en un 4%, que ahora mismo no me preguntéis el DSP qué significa, lo tengo que buscar. Mira, me he colado un gol yo mismo. Y aquí, que no lo dice, pero apretando este botoncito de aquí, que hay como un LED, ¿ves? Ahora se ha apagado, siempre se va acumulando como un log. Como podéis ver aquí, con todos los acontecimientos que se van sucediendo, como una especie de relatorio. Es cargando menús desde tal, loading users, no sé qué, no sé cuántos, en home se llega, config, bla, 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 bla. Está bien este relatorio porque así si hay algún evento raro o algún crash te va a quedar aquí para observarlo. Y bien, panel de transporte, está arriba a la izquierda. Ya lo hemos visto. Antes de entrar en detalles, ¿qué nos explica aquí? Si es que nos explica algo, pues el panel de transporte permite navegar fácilmente por el proyecto, ir al inicio, ir al fin de la sesión, reproducir la sesión completa o solo una selección llamada rango en Ardor. Y sí, ya lo tengo preparado y eso no vamos a entrar. ¿Veis por aquí que me pone bucle? Pues y que pone rangos de bucle y pinchazo. Si me pongo aquí en esta línea y le doy con el botón del ratón de la derecha, ya tengo un nuevo bucle, los otros desaparecen, se borran y lo puedo poner donde me dé la gana. Yo quiero que se bucle, un bucle es un loop, ¿eh? Es lo mismo decir que se reproduzca un bucle que decirlo loop en inglés. Y esto va por aquí, pero antes, este no voy a tocarlo ahora, pero por ejemplo, si ilumino esto es el metrónomo y voy a ponerme en un sitio que no tenga nada. Por ejemplo, por aquí que ya lo tenía preparado. Y tenéis el metrónomo con unos golpes de 4x4, como bien dice que estamos aquí. Cerramos. Y ahora este botón, bueno, quito el metrónomo que no nos vuelva a molestar. Y si aprieto el tercer botón, me voy al principio. Y si aprieto el cuarto botón, me voy a donde dice fin. En ese caso yo he puesto fin a la composición. Y aquí es lo que os decía, si yo aprieto directamente aquí, no me hace falta irlo a buscar el bucle, es que ya veréis que se va a ir solo. ¿Veis? Si lo paro y creo que se me va a alargar mucho, pues yo el bucle quiero que me suene nada más entre el compás 3 y el compás, vamos a ver, 6. Que es esta zona de aquí, creo que sí. Sí, vamos a ver si es verdad. ¿Veis? Perfecto. Aquí tenemos lo que sería un rango de bucle. Y bucle quiere decir que se irá repitiendo hasta la eternidad, hasta que lo paremos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, no hace falta volver. Stop, aquí play, aquí rec, grabar, que ya entraremos en su momento cuando lo diga, no quiero adelantarme. Y sí que no hemos mirado esto, es una función que yo aún no he utilizado, que por ejemplo vamos a ponerlo en bucle otra vez.
pero vamos a darle un poquito más de compases y a ver cómo actúa esto. Bien, se nos vuelve a poner a cero en cuanto paramos. Pues es variar la velocidad de reproducción para un tema concreto, que ya digo, es una función que yo aún no he utilizado de momento, pero ya sabemos para qué sirve este cursor de aquí. Los relojes, pues los relojes está muy bien. Yo en este caso también tengo puesto dos, aunque los puedes configurar, como hemos visto antes, en el menú, dejar solamente uno, pero a mí me interesa poner dos, dado que estos relojes los puedes programar que te den una magnitud X a tu gusto, y esto, información que te pueden dar es la siguiente: los puedes tener por código de tiempo, por compases, tiempos, minutos y segundos, muestras. Vamos a poner por aquí el cursor de play, y como veis me está diciendo que, como este lo tengo por tiempo real, cuando llegue al final me habrá durado 2 minutos y 8 segundos esta composición. Pero por otro lado, como me gusta tenerlo también aquí en compases, y os vuelvo a recordar que un compás es la distancia que va, por ejemplo, del compás 67 al 68, es un compás, como hemos dicho antes, y se divide entre medio en 4 espacios más. Veis, 67.1, 67.2, 3 y el 4, que para eso estamos, ya hemos dicho, en 4x4, pues sería ya el siguiente compás. Sería aquello famoso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que como hemos visto, o al menos yo he visto dentro de lo autodidacta que soy, cómo funciona el tema de los tiempos. Y no estoy bendiciendo a nadie. Como os decía, pues se me ha ido un poco el santo al cielo también. Ah, exacto, lo podemos poner también por aquí, por compases. Y aquí, por ejemplo, yo sé que por aquí, veis, si estoy pasando por aquí, me está pasando por el compás 65, tiempo 1, compás 65, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, y aquí ya iniciaremos el compás 66, como podéis ver aquí. Aquí pues tenemos, como hemos dicho, otra visión, pero esta es la visión REC, como hemos visto antes. Esta es la misma posición y aquí me está diciendo que aquí ya hay algo. Aquí hay unas muestras, por lo tanto está en este color. Y por cierto, si yo quiero esto, cambiarlo de color, pero me estoy adelantando, yo normalmente me lo pongo por aquí. Vamos a ponerlo pues en un color, un azul muy, muy oscuro. Le digo aceptar. Aquí no se me pone muy oscuro, pero en cambio en REC sí que me ha quedado esto oscuro. Y lo otro pues lo pondremos del color que nos salga de las reales narices. Es así. Aquí pues, de hecho, aquí nos estaba explicando que en el menú podemos coger uno de los relojes, ponerlo del tamaño lo más grande que queramos. Cronología de navegación es esto de aquí y es esto de aquí, de aquí. ¿Veis que no nos cambia aunque cambiemos de pantalla? Pues esto sería esta mini, vamos a ponerlo en inicio, esta mini línea de tiempo, que va muy bien porque por aquí yo no tengo noción del tiempo tampoco. O lo tengo por aquí, como hemos dicho, o lo tengo por aquí. Aunque aquí también, no me estoy adelantando, tenemos esta otra herramienta aquí abajo, en que también nos está indicando más o menos en un modo espacial donde tengo el principio y el fin de la composición, como estáis viendo aquí. Aparte que depende del ratón, pues veis, si muevo la rueda del ratón con el ratón puesto abajo, aquí donde ya estáis viendo, aquí a vuestra izquierda, pues puedo hacer más grande o más pequeño el zoom de lo que es la línea de tiempo. Cambiar entre ventanas, ya lo hemos visto hace un momento, REC, EDIT, QE y MIX. Lo repito muy rápidamente, REC,
Edit, que es el editor propiamente dicho, el Mix y el QE, que ya entraremos más adelante para qué sirve el QE. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada, la mala traducción nos dice continuo. Quiere decir que hemos de dejar el vídeo aquí porque ya estoy casi en los 30 minutos que yo me he propuesto que no pasar de ahí y de alguna manera pues no hacerme muy pesado. Ya para despedirme, dejadme volver a la escena de antes, a la anterior. Pasamos con un desvanecimiento que lo he puesto en 1700 milisegundos, este desvanecimiento. Y bien, amigas, amigos, espero estar a la altura. Pretendo seguir este guión y de esta manera, pues al hablarlo y al explicarlo, a mí se me van quedando cosas. También tengo que decir que sigo tomando mis apuntes, soy de la vieja escuela. Y de alguna manera, pues llegar a feliz término, pues este siguiendo el manual de Ardour. Hasta pronto, os espero en el próximo vídeo, que puede ser cualquiera, y hasta pronto.